Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Bordando con Cristal, donde aprenderás muchas cosas que te van a gustar. Hoy estamos trabajando en esta servilleta. Se las había mostrado creo que en algún video anterior, pero solamente cómo se iniciaba. Casi no tenía color. Así es que ahorita he avanzado un poquito y ya tiene un poquito más de diferentes tonos. Así es que les quiero mostrar en lo que estoy trabajando. Creo que de las cosas más fáciles son las florecitas azules. Estas son muy fáciles de realizar y no nos tardamos mucho. Así es que si ustedes quieren este gráfico, lo pueden realizar. De igual manera, ustedes saben que vendo los gráficos. Si quieren alguno de ellos, me pueden contactar ya sea por aquí o por Facebook. Por mensaje de Messenger, ¿sale? Alguien me pedía que hiciéramos una rosa. Y aunque ya tengo formada aquí la rosa, me faltan algunos tonos que voy a realizar. Y es lo que quiero mostrarles. Mi gráfico es este. Y vamos a empezar a darle color. Después del color vino que estoy utilizando, estoy con un fuchsia. Bueno, más bien es un bugambilia, su nombre correcto. Así es que ahorita ya tracé aquí algunas partes que van rellenos de bugambilia. Y lo voy a mostrar en las diferentes formas de esta flor. Y antes de comenzar a rellenar, quiero mostrarles los colores. Este que es el color guinda, el bugambilia, el coral, un rosa y un rosa bebé. Estos son los 5 tonos que utilizo en esta flor. De igual manera, los hilos los vendo. Si ustedes quieren contactarme, puedo ayudarles a hacer combinaciones, que eso es muy importante. A algunos se les hace difícil, pero les puedo ayudar en eso. Estos son los 5 colores. Miren, ahorita les menciono que estoy con el bugambilia. Alguien me preguntaba o me daba la sugerencia de que también podía ensartar nuestra aguja en cámara para que ustedes lo vean. Mi hilo tiene que quedar así de esta parte y aquí tengo mi hilo así. Lo único que hago, no es gran ciencia, metes los 2 hilos y de la parte de abajo queda así para que se pueda sujetar nuestro hilo. Voy a empezar en esta parte de aquí arriba, que son algunos puntitos, más bien son los 5 puntos que están aquí, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y terminamos con un número 6. Y hacia adelante hacemos 4. Y terminamos en 1. Aquí. Esta parte ya la terminé. Esos son los únicos puntos que vamos a realizar. Nos regresamos, cruzamos y seguimos con las diferentes partes. Les mencionaba que ya cuando vamos a rellenar, ya es bien fácil. Así es que por eso siempre traten de hacer primero su figura y ya después rellénenla para que no se les complique nada. Aquí terminamos. Ahora me voy a pasar sobre este lado. Aquí van 2 puntos. Y voy a subir del lado de arriba para formar lo que está acá. Aquí va un pétalo de este color bugambilia. Vamos a hacer esto. Subimos con un punto. Aquí voy a hacer la forma y ya después de regreso la rellenamos. Subimos con 2. Nuevamente 2. Y subimos de 1 en 1. 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Nos regresamos porque vamos a empezar a bajar. Cruzo este,
bajo 3, con ese contando ese, ahí serían 2 y 3. Y empiezo a bajar de 2 en 2, 1 y 2. 1 y 2. 1, 2, 1. A ver, aquí, si se fijan, me equivoqué. Quiero que lo vean para que no les pase lo mismo. Dejé 2 pollitos y solamente es 1. Si no nos fijamos, entonces sí nos va a salir mal todo nuestro dibujo, porque al pegar acá abajo nos va a salir mal y vamos a tener que regresarnos a buscar dónde está la equivocación. Aquí hacemos 1, subimos y en esta parte son 3 contando ese el que ya tenemos, 2 y 3. Y aquí subimos con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No va a haber necesidad de que cambiemos los ganchos, porque los aros, perdón, porque de aquí nos vamos a regresar. Rellenamos toda esta parte, esto solamente lo cruzamos porque esto no va relleno. No hay una forma donde se vea que está rellena. Pero lo que tiene que ver con esta parte, esta sí la vamos a rellenar. Así es que empezamos. Subimos 3 y bajamos a rellenar estos 2 espacios de aquí. Ahora subimos los 4 y bajamos otra vez. Y subimos y bajamos hasta rellenar toda esta parte. Y miren, tenemos esta parte. Ya he hecho, esto es lo que les estaba mostrando. Y he hecho algunos colores. O más bien, he rellenado del mismo color bugambilia aquí. Así es que ahorita vamos a ver un tono que sigue, que es el coral. Sería en esta parte lo que haríamos. Pero yo voy a poner este color en color coral para que resalte y ya va a ir tomando más forma. Voy a empezar a ver en esta parte de aquí, estos 6 puntos, que sería aquí. Aquí tengo un pedacito de hilo, está cortado, así es que tengo que sujetar la tela. El hilo en la tela. Justo con las cruces vamos a irlo sujetando. Por lo menos siempre tienen que ser de 4, 5 a más, para que no se salga. Después hacemos 4, así, 1, y en esta parte me voy a regresar rellenando todo esto que está aquí, así. Traten de cuidar su hilo, que no se les vaya a salir, porque si no, les va a costar trabajo. Cuando ya está pequeñito el hilo y se sale, sí cuesta mucho trabajo. Así es que cuiden que no se les vaya a salir del hoyito de la aguja. Así. Y aquí voy a cruzar hasta acá para aprovechar a hacer estos. Así. Y cuidado también con los hilos. Y aquí voy a empezar a bajar. Si quieren regresarse, se pueden regresar a cruzar esto y seguir acá. Pero si no, pueden ir recorriendo todo lo que vaya a ser de coral para que vaya tomando forma nuestro dibujo. Cuando ya empieza a tener más tonos, ya se ve muy diferente.
Así es que yo les voy a ir mostrando esto. Aquí voy a terminar mi hilo y ya les digo cómo vamos a continuar. Voy a hacer todo el coral. Aquí ya me queda un pedacito, entonces meto mi hilo y lo corto. Y voy a empezar con nuevo hilo. Es toda esta parte, esto de aquí, regresamos a esto y quizá hago esto y estas partes.